Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión tengo un invitado de nuevo. No es nuevo, pero de nuevo está conmigo. Claro, siempre saludas así. What's up, homie? Entonces, ahorita vamos a empezar a hacer nuestro tour, aprovechando que Aaron está aquí en la ciudad. Y pues vamos a aprovechar para ir al acuario, para ver una película en el cine y también para aprovechar e ir a hacer nuestro recorrido nocturno en el zoológico. Espero que todo que salga bien. Un saludo y bienvenidos a este nuevo video. Solo. Bueno, pues ya nos estamos alistando para irnos al acuario y espero poder grabar con esta cámara ahí y que también podamos grabar en el zoológico. Quizás en la noche no se va a ver, pero bueno, el chiste es de grabar aprovechando que está este ñoño acá. Y pues bueno, ya estamos listos y nos vemos en unos segunditos. Bueno, segunditos aquí para el video. Nosotros vamos a tardar como media hora en llegar. Bye. Bueno, pues ya salimos de Altasia. No alcanzamos a ir a entrar más bien al acuario. Y nada más pasamos a ver una movie. Pero ahorita, ya que apenas está oscureciendo, nos dirigimos al zoológico para hacer nuestros recorridos de terror. Espero que estén chidos. La verdad, no sé si en otros años ya lo han hecho. Al parecer creo que sí, pero esta es la primera vez para Aaron y para mí que vamos a asistir. Y pues esperamos mucho este recorrido porque parece que tiene horario hasta las 2 de la mañana. Entonces esperamos por lo menos tener uno que otro sustillo o por lo menos estar en suspenso. Y pues pasar una noche agradable y que pues valga la pena ir, ¿no? Pues sí. Entonces, pues ahí nos vemos ahorita. Bueno, pues ya estamos aquí en el zoológico. Son aproximadamente las 8. Las 9 exactamente. Las 9. Son las 9 de la noche. Y por lo visto hay bastante gente. Todo el estacionamiento de aquí, la parte exterior, está lleno. Así es que se va a poner muy, muy interesante. Eso es lo que esperamos. Entonces, pues ahorita vamos a buscar la taquilla para comprar nuestras entradas y ya estando ahí pues les empezaremos a mostrar lo que hay en estas noches de terror en el zoológico de aquí de León. Por el momento ahorita que estamos por afuera se está oyendo bastante bullicio y como que sí, pues ya con que esté. Yo he venido en el día y no había visto tan lleno el estacionamiento, quizás porque por los días que había venido o no sé, a lo mejor, pero bueno, a ver qué tal, esperemos que esté bien. Donde está el safari. El último recorrido es a la 1 de la mañana. El parque se cierra a las 2. Okay, pasen por aquí, bienvenidos, que se diviertan. Gracias. Buenas noches. Oye, pues se ve bastante bien, ¿no? Sí, bastante bien. Por eso digo. Tenemos que ir por nuestro turno. Nos ponían pulseritas, ¿no? Ah, sí, dependiendo.
¿Dónde hay? Ah, acá, ahí con el chaval. 39. ¿Cuánta gente hay? Quítate. Estamos en el safari, apenas nos dieron el turno para entrar al camioncito. ¿Y qué vemos? Ahorita esperamos a los... Ok, gracias. Sí, gracias. Bueno, ¿me escucha bien? Ocupimos. Perfecto, le presento, mi nombre es Enrique Martínez y desde la... Fuerte, fuerte aplauso, damos inicio a su aventura por el continente africano. Para darles la bienvenida, de nuestro lado izquierdo nos vamos a encontrar con el albergue del felino más representativo de África. Les hablo de la pareja de leones blancos. Se van a dar cuenta que estos leones no son albinos. Esto es debido a que no aparecen de los ojos, no tienen los ojos rojos, la nariz rosa ni sus labios rosas. Ellos van a ser así debido a otro gen recesivo. Los leones blancos van a llegar a medir hasta los 3 metros. Esto es desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. En ellos se va a caracterizar el dimorfismo sexual. Esto quiere decir cuando a simple vista podemos distinguir entre hembras y machos. En los leones será por la melena, ya que los machos contarán con ella. Ahora les pregunto, ¿el león es el rey de la...? A ver, otra... Exactamente, ¿cuál fue la? Estamos en África. Ok, desde el lado izquierdo observamos al avestruz, el ave más grande de todas, que no vuela debido a su peso, ya que ya llegan a pesar hasta los 150 kilos. A pesar de que no vuelan, si corren, son los animales más rápidos en dos patas, alcanzando los 65 kilómetros por hora. De hecho, vamos a ver si nos encontramos con el rinoceronte. Gran parte de la noche se la va a pasar durmiendo en la parte de atrás de su albergue. Y ya está dormido. No, yo tampoco. Vamos a ver si está de regreso en el contramolá. Las jirafas, al igual que nosotros, van a tener 7 vértebras cervicales en el cuello. La única diferencia es que su vértebra más grande llegará a medir hasta los 28 centímetros. Es por eso que su cuello alcanzará los 2 metros de alto. De su mismo lado derecho, volveremos a observar a las cebras de Grant. Otra cosa por lo que se caracterizan, aparte de sus colores, van a ser sus rayas. No vayan a pensar que se van a repetir, cada una de ellas es diferente. Es como a nosotros nos hacen únicos nuestras huellas dactilares, a ellas las harán únicas sus rayas, jamás se van a repetir. La hiena contará con la tercer mordedura más poderosa del mundo. En primer lugar se encuentra el cocodrilo, en segundo el tiburón blanco y en tercero la hiena. Para que se den una idea, la mordedura de la hiena ejerce 400 kilos de presión. También observamos al ganado Watusi. Este ganado fue llamado así debido a la etnia Tutsi de la antigua Masai, quien fueron los primeros en domesticarlos. Este antílope llegará a medir 2 metros y pesar los 800 kilos, en el caso de los machos, ya que las hembras suelen ser más pequeñas. Como dato curioso, se dice que su leche la utilizan en los hospitales de África. Entonces, si se dan cuenta, las hembras no tienen plumaje en la cola. Ellas se lo quitan para poder atraer a los machos, así como fuese una depilación. La avestruz que es más pelona, pues será la más coqueta. Fui su safari driver. Respondo a todos ustedes con una frase en el dialecto suahili diciéndoles asante sana, kwaheri ya guanana, que significa muchas gracias a todos y hasta pronto. Bueno, ya salimos del safari. Estuvo interesante. Nos tocó un grupo muy escandaloso, pero estuvo bien. Y ahorita nos dirigimos a la cabaña embrujada. A ver qué tal se pone.
estamos caminando en el recorrido hacia la granja tóxica. Ya pasamos, ¿cómo se llamaba la otra? La juguetería. Diabólica, maldita. La maldita juguetería, algo así. Mugrero. El mugrero de juguetería, creo. Granja tóxica. Y pues otra filita. Trata de no grabar, es en serio, con tu cámara, nada sí. más, sí, porque no, sí apagado. Te van a sacar y es policía, sí te sacan del parque. Sí, no está apagado. Sí, nada más, con eso. En primer lugar, no quiero ver a nadie abrazado de nadie, ni agarrado del brazo de nadie. El camino es muy peligroso y se pueden desmayar, tropezar, caer. Ya ustedes sabrán. Cuenta la leyenda que el último siempre desaparece. Así que los quiero atentos. ¿De verdad pagaron por esto? No. Esa risa nerviosa. Ahí se nota quién está cagado de miedo. Muy bien. Si están listos. Los quiero corriendo en bola para allá. Pero rápido. ¿Dónde? Espera, ¿dónde? Para allá. Rápido. No se paren, todos se ponen. Ve la temática, hasta los chubos parecen de verdad. ¿Para dónde? ¿Para allá? Ah, no. Ah, por acá. Que no se ve con la luz. Sopla, ¿no? ¿De cómo? ¿Ah? ¿Ah? No manches. No, no. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí fuera del zoológico esperando nuestro transporte para regresar a casa. Antes, primero tenemos que ir a cenar. Y pues nuestra opinión acerca de este día, al menos por mi parte, es que está padre venir al zoológico de noche. Se disfruta mucho el safari y en general las instalaciones. Venir aquí al zoológico de noche es lo que me gustó. El ambiente se siente padre. Pero los recorridos de terror, pues la verdad ninguno me asustó. Y pues sí, ahí como que faltó algo, no sé qué será, pero al menos a mi parecer le faltó más. Pero bueno, a ver qué opina Aarón. Pues igual, como comentas, la experiencia de venir de noche al zoológico pues es algo que no sé todos los días. La verdad, para la temática, el adorno, algunos personajes que salen por ahí, pues están muy bien. Sí se ven medio creepy, se ven chidos. Como tú. Yo me veo creepy siempre. Pero no, los recorridos, sinceramente yo, en mi opinión personal, muy personal, no me gustaron para nada. Hay uno de los tres que, pues, está un poquito más interactivo. Creo que puede decirse que no da miedo, pero está más padrecillo, está chido. Pero, pues, con todo y, pues, con respeto, pero, pues, sé que toda la gente se esfuerza y, pues, también se les agradece. De igual manera, pues, ustedes si tienen la oportunidad de venir al zoológico y también dar su opinión personal y ver y checar cada punto del zoológico,
pues también muy respetable. En nuestro caso, pues no fue el susto de nuestra vida, pero pues fue, fue entretenido por lo que pagamos. Sí, se puede decir, entretenido. Sí, la verdad, eso sí es cierto, lo cumple. No es, el costo no es, muy, no es elevado, no se nos hizo muy elevado. Entonces cumple con eso, el costo. Pero sí, no fue así un susto, el susto de nuestra vida, como dice Aarón. En nuestra opinión, sí faltó algo más. Pero bueno, eso ya queda a juicio de cada uno. Entonces, los invitamos a que pasen en estos días al Zoológico de León, que va a estar hasta el día 4 de noviembre, creo, si no mal recuerdo. Si no, pues en la descripción les dejo las fechas, para que puedan visitar. Y también dejen sus comentarios de qué les pareció, si es que ustedes ya vinieron aquí al zoológico. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. Un saludo y hasta el siguiente. Bye.